de Visa. ¿Qué novedad nos trae el National Visa Center? Vamos a ver qué dice el National Visa Center en su última actualización. Lo tenemos actualizado cada semana, señores, cada lunes. Y en esta semana dice el NBC que los casos que ellos recibieron aprobado por el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, el USCIS, USCIS, 28 de agosto, pues ya el día 16 se le enviaron la carta de bienvenida, el Welcome Letter, para que usted realice los 6 pasos. Ahí está, 16 de septiembre, o sea, hoy, NBC le envió a usted la carta de bienvenida para realizar los 6 pasos si ellos recibieron su caso de inmigración el 28 de agosto aprobado. Esta semana tenemos como 5 casos nosotros de aprobación, aprobado por USCIS, que ya también fueron enviados al Departamento de Estado. Nos dice NBC también que están aprobando 6 pasos aquellos documentos que se subieron a la plataforma el 9 de septiembre. Pues ya hoy, 16 de septiembre, fueron enviados, fueron revisados y aprobados esos documentos y o pidieron evidencias adicionales. 9 de septiembre, 16 de septiembre, prácticamente una semana, señores, para que NBC apruebe tus 6 pasos. Y para que te envíen la carta de bienvenida, el tiempo son unos 15, 16 días aproximadamente. Además, las consultas públicas, aquellas comunicaciones que usted le hace al NBC para que le cambien de categoría, para que le informen qué está pasando con su cita, qué está pasando con su proceso, 7 de septiembre, pues ya fueron respondidas 16 de septiembre. O sea que estamos hablando de que el tiempo son unos 9 días para que NBC también responda a tus consultas públicas. Eso es, señores, lo que se mueve en la última actualización del National Visa Center, Centro Nacional de Visas. Usted que ya hizo los 6 pasos, usted que piensa hacer los 6 pasos, usted que se comunicó con el Centro Nacional de Visas.